Yo creo que en el ambiente que efectivamente cada vez frente a que se acerque más el proceso electoral, vendrá una campaña negra, una campaña de descalificaciones, una campaña que en ocasiones aquellos partidos o aquellos candidatos que se sienten en desventaja comienzan a tratar de buscar votos a través de golpes mediáticos, a través de golpes espectaculares. Yo creo que la sociedad no se deja impresionar por actitudes de esas. Lo único que puede estar pasando es que a alguien de determinado partido se le haya concedido algún apoyo de desarrollo social. Pero vuelvo a decir, si cubrió el 100% de la normatividad, y así sea petista, perredista, panista, priista, pues la responsabilidad del gobierno es atender a todos por igual, y yo creo que ahí deberá de revisarse, porque pues no le podemos cancelar que porque usted sea de tal religión o de tal partido o de tal color su piel, el gobierno no lo atienda como deba de ser. En eso a mí me queda claro, mi gobierno no parará. Tenemos un programa de apoyo social fuertísimo, cada vez más amplio, cada vez más profundo, porque el desempleo, la pobreza, la inseguridad, lo que ha provocado la inseguridad en México y en Durango, nos exige ser más proactivos, estar más cercanos de la sociedad y apoyar más como gobierno. No van a poder frenar una agenda institucional de las dependencias. Y vamos a servir, por supuesto, a las personas que cumplan los requisitos, que cumplan la normatividad, independientemente de su filiación. Por supuesto que no. Yo estoy bien claro que mi responsabilidad es institucional, de trabajo, seguir con el ritmo, aumentarlo si se puede, en todo lo que esté en mi disposición, acercarme y apoyar más a la población de Durango.